Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 2020. Estamos con el nuevo episodio del modo My Team, el modo Mi Equipo, y empezamos renovando a Raikkonen. Ojo, cuidado, que es importante mantener aquí a los activos. Y Raikkonen, es verdad que no lo está haciendo, sinceramente esperaba más de Kimi. Nos está dando muchísima experiencia, eso hay que decirlo, en el aspecto de desarrollo de coche. Nos está dando muchos más puntos de recurso que obviamente otro piloto, ¿no? Pero a nivel ritmo en carrera está dejando bastante que desear. Para este gran premio mejora en el motor, eficiencia del combustible, estamos ahí en media tabla de motor. En aerodinámica tenemos también una mejora pendiente y ahí estamos como tercer equipo en rendimiento general. Bastante bien, con optimismo de cara a este gran premio de Austria, uno de mis favoritos, ya sabéis. Y bueno, pues una semana bastante aquí con bastante espacio, rellenando cosillas, ¿no? Obviamente, que si rodaje de vehículo, que si no sé qué. Y en este circuito de Austria, como siempre, muy importante el motor, ¿vale? Circuito con poca curva, debe ser de los circuitos con menos curvas del calendario, porque además es muy cortito. Así que bueno, con optimismo de cara a este gran premio, falla la mejora, eso sí, no falla aquí la mejora de motor, así que volvemos a hacerla de nuevo ahora. Y bueno, una pena, porque esa mejora hubiese sido también determinante, ¿no? En esa clasificación de rendimientos de motor. Bueno, las sensaciones en seco eran bastante buenas, debo decir. El coche se sentía muy bien, el ritmo parecía bueno. Es un circuito, como digo, que no suele dar bien. Aunque es verdad que en la temporada anterior ya venía yo con mucho optimismo a este Gran Premio de Austria. Con el anticheto, es cierto que el coche era bastante peor que el que tenemos ahora. Pero igualmente fue un poco plof la carrera, o la clasificación tampoco fue brillante. Así que bueno, no hay que venirse muy arriba, hay que estar atentos a ver dónde podemos estar. De momento, bueno, décimos en la Q1. El problema es que empezó a llover, ¿vale? Aquí viene el problema, empezó a llover y nos pasó la mítica de que tienes que clavar la vuelta en dos vueltas, porque esta lluvia fue a más. Y la segunda parte de la clasificación ya no estaba para intermedio, ya nadie salía a rodar. Entonces tenías que clavar la vuelta al principio, o sea, a la primera o a la segunda, como mucho. Lo siento, no me salió, o sea, ya digo que este es el problema de la lluvia con la IA, ¿no? Que no tienes tiempo para adaptarte en una clasificación, te ponen lluvia a traición en la Q2 y claro. E intenté salir otra vez, a pesar de que las condiciones estaban fatal, ya no era para intermedio, no había nadie en pista, pero podéis comprobar aquí, imposible, no estaba para intermedio, no podía. Y bueno, pues nada, que al final nos quedamos sin el pase a Q3. Una pena, porque al estar lloviendo podíamos elegir neumático incluso pasando a Q3. Así que bueno, pasamos aquí la dificultad como siempre, tres puntitos más, porque en seco íbamos muy bien. Y bueno, pues vamos a por ello. Ya estamos aquí, bienvenidos al noveno, bueno, a la novena carrera de esta temporada, segunda temporada del modo Mi Equipo. Gran Premio de Austria, hemos superado el ecuador del campeonato y hoy es un día importante. Hoy es verdad que salimos atrás, pero es un día clave, hay que empezar la remontada para pillar a Mercedes, ¿vale? Es un circuito que nos puede ir bien si las cosas, o sea, con una carrera completamente seca como estamos viendo, no va a llover. Así que tenemos que intentar, sea como sea, alcanzar una posición. Si no es podio, pues un top 5 estaría muy bien. Y es complicado, salimos muy atrás, eso nos va a penalizar mucho, porque al final nuestros rivales no son... Estamos mirando al primero y nuestros rivales son Mercedes. Entonces no es muy complicado ganarle a nuestro rival porque sale primero y segundo y nosotros decimos quinto, ¿no? O por ahí, decimos tercero, no sé. Complicado, sí, la verdad, porque como digo, si tú quieres pelear este mundial, hay que empezar ya a estar peleando por victorias, si no por podios, y no lo estamos, ¿vale? Pero bueno, como digo, es un circuito que sé que nos va bien, que podemos hacerlo bien, sobre todo si aprovechamos bien ese neumático duro con el que, bueno, neumático duro. Vais a ver ahora que la estrategia no la vamos a hacer como ellos esperan, probablemente vamos a ir a una estrategia un poquito más arriesgada. No vamos a hacer un duro blando, vamos a intentar hacer un medio blando, ¿vale? Porque hay que ir a por todo, porque no podemos especular y tenemos que recuperar puntos sea como sea, así que vamos a ir a por ello. Primera línea en este Gran Premio de Austria, cómo no, equipo Mercedes, con la tercera y la cuarta para los dos que están siempre ahí últimamente, Ricciardo y Carlos Sainz, Alexander Albon, Sebastian Vettel, seguidos de Norris y Raikkonen, que está ahí bastante bien puesto, Stroll y Pierre Gasly, seguidos de Checo Pérez y Charles Leclerc, Verstappen y Ocon les acompañan, ahí estamos nosotros con Nicolás Latifi, y en las últimas posiciones de la parrilla tenemos a Kvyat, Magnussen, Russell, Giovinazzi y la última línea para De Vries y Bocolacci. ¡Vamos allá! Por
Pues bueno, vamos allá. Hay que ser muy ambiciosos con esta estrategia, ¿eh? De hecho, es muy arriesgada, pero bueno. Vamos a hacer un medio blando si podemos, ¿eh? Si no, habrá que ir a medio duro, pero... Vamos a ver por fuera. Bien, buena tracción ahí. Décimos segundos. Complicado, ¿eh? Esta carrera va a ser complicada. Vamos a ver. ¡Oh! ¿Dónde va Leclerc? ¿A dónde va Leclerc? Este Raikkonen, ¿eh? ¡No! No te creo. ¿Qué habéis hecho? Menos mal, no me han llegado a tocar por delante. Menos mal que en este juego no hay daños laterales, porque. Pero tremendo, ¿eh? Aquí también somos. Aquí yo también sé ser agresivo, ¿eh? No me jodáis, tío. Joder, me cago en la vida. Claro, me han dado de lado. Y en este juego daños laterales no hay. O sea, visualmente sí que el coche se estropea un poco, pero. No afecta al rendimiento. Bueno. Mierda, la energía. Bueno, es una pena porque estamos decimosegundos y por culpa de ese golpe que nos han pegado ahí. Hemos perdido posición. Dos posiciones, de hecho. Nada, pero hoy es un día clave, ¿eh? Voy a intentar. Mercedes está 1-2. Si Mercedes termina 1-2 hoy, se va a encaminar mucho el campeonato para ellos, ¿eh? Vale, aquí ya empieza a haber lío, ¿eh? Empieza a haber lío y es que hay coches aquí que no deberían estar aquí, como Verstappen, por ejemplo. No hay que bloquear, tío. O con te tiras, o con se ha tirado ahí. De verdad. De verdad, ¿eh? Se ha tirado al exterior de la curva. ¿Qué dónde estaba yo? O sea, madre mía, en serio. No sé cómo ni siquiera no ha trompeado, porque ha chocado conmigo en plan hardcore. Bueno, se están subiendo por las paredes ahí, ¿eh? Yo prefiero en realidad no torturar el neumático demasiado. Atención aquí, ¿eh? Atención aquí. A ver, tío, una cosa es que no voy a... Vamos a ver, vamos a intentarlo. Porque están perdiendo demasiado tiempo aquí. Bueno, Leclerc no lleva ni siquiera el DRS. Vamos a ver. Adelante, Gasly, ahora. Tenemos buen tiempo por ahora. Los ecos parecen los neumáticos más rápidos ahora. ¿Cómo salen de ahí? ¿Cómo salen de ahí? Verstappen. Bueno, viene con blando también, en verdad. Pero bueno. Vamos a intentar defenderle. Este va a ser como con. Ahora el de resto también, ¿eh? No lo sé. Las de perder aquí, las de perder. O sea, es que... No merece la pena. Qué mala suerte, nos ha tocado todo el rato. Es que al final perdemos tiempo, por eso digo que no merece la pena. En este momento tiene mucho más ritmo Max, así que... Bueno, Max y casi cualquiera que lleva hablando nos está comiendo ahora mismo. Ferrari también tiene un pedazo de motor, así que... Es que Raikkonen también lleva al medio, ¿eh? Es lo que pasa aquí, Raikkonen y yo... Vamos a la misma estrategia, parece. Bueno, no sé si pondrá el duro blando. Joder, qué pesadilla, en serio. Paso, paso. Es que me va a hacer la misma, pierdo tiempo al final. Objetivo de combustible más uno. Mezcla superior disponible. También abro yo el DRS aquí. Bueno, pues Raikkonen. No sé, está abriendo DRS en Raikkonen también, ¿eh? Sí, porque tiene delante un Alfa Tauri. Bueno, atención, los Mercedes se van, ¿eh? Esto pinta bastante mal. Buah, me están llevando al límite, ¿eh? Me están llevando... ¡Ah, Leclerc, qué pesado! Por favor, déjame en paz. Buah, a ver si le adelanta Magnussen y me deja... Bueno, ¿y Raikkonen no abre DRS?
Ha perdido el DRS Raikkonen con el Alfa Tauri. Apártate, Raikkonen, apártate. Mierda, medio largo, medio larguísimo. Creo que le he dado, a Kimi. Sí, le he dado Raikkonen. Bueno, a ver, le he dado un golpe en plan lateral. Pero sí que he calculado mal ahí, Magnussen, pero bueno, pero aquí cualquiera va a amarrar. Está el de aquí afuera. Venga, hombre, por favor. Qué traicionero soy, Me ha hecho frenar. Vale, despejado. Pero vamos a ver, ¿es una broma esto? Es un Mercedes el que se ha quedado fuera. No lo puedo creer, macho. Verstappen, ¿por qué coño se ha apartado Verstappen? No entiendo nada. Este señor me quiere arruinar la carrera. Que sí, que va mucho más rápido, obviamente. Pásame otra vez. Yo lo único que quiero es rodar tranquilo en tráfico, o sea, en pista libre. Y no me dejan, tío. Venga, Verstappen, adelante. No sé por qué. Es que. Claro, había bandera amarilla, nos ha sido muy raro. Ha sido el abandono del Mercedes. Y yo, como he visto a Verstappen tan lento, pensaba que era él. Oye, a ver, si pillo este DRS, puede ser, vamos, bendito DRS este, Qué pena, aquí no vamos a ir todo DRS por nada. Un poco de rebufo aquí, 0,9. Raikkonen está ahí, presionando a Kimi, o sea, a Leclerc. Aquí, yo es que aquí me noto súper mal en esta zona, Buah, pero fíjate lo que me ha quitado medio segundo en esas dos curvas, Impresionante. Mira, como me digas que es el otro Mercedes, me echo a reír, de verdad. No sé quién será en esta ocasión. Racing Point, creo. Checo Pérez, fuera de la sesión. Bueno, hay que seguir. Nosotros a lo nuestro. A boxes Leclerc, por fin, vuelta 16, macho, ya era hora. Ricciardo. Supongo que igual que Hamilton. Ricciardo estaba muy arriba, hoy también. Pero ahí no te puedes tirar, colega. Es que estas cosas no las podéis hacer. Es que no las hago yo, que soy el jugador. ¿Cómo las hacéis vosotros, en serio? No, porque el que tiene que perder es el que va por dentro. Así que... A no ser de que vaya muy, muy superior. Un safety car ahora vendría... Madre mía. Pero claro. Un safety car, ¿qué es eso? ¿Se come? ¿Qué es un safety car, amigos? ¿Se come? ¿Existe? No sé por qué he hecho esto. No tengo que defenderle, si es que no es mi pelea ese hombre. Me ha salido la vena defensiva, ¿sabes? Tiene que ser en la siguiente, no en esta. En la siguiente, Ricciardo, en la siguiente. Buah, estoy ya medio muerto, Tampoco ayuda a tener a este tipo aquí detrás presionando, pero bueno. Carlos Sainz también ha parado ya, Vale. Uf, es duro cuando ves a coches con los que realmente podrías estar peleando. Y obviamente, no hay que irse muy lejos, en Canadá precisamente estamos peleando con estos dos, que son Ricciardo y Carlos. Es duro saber que no son nuestra pelea hoy, Pero bueno, es que no hay otra. Ni Albon, ni Norris, desgraciadamente esta gente no... A no ser de que alguno de estos vaya a dos paradas, que no lo creo. No van a ser nuestra pelea nunca hoy. Y todo por la clasificación, Teníamos ritmo, yo creo, para estar en Q3 seguro. A partir de ahí no sé, pero en Q3 seguro. Y eso cambia mucho la película, ¿no? Salir tan atrás, nos ha penalizado muchísimo hoy, Hombre, ya sabíamos a lo que veníamos, también te digo, Vale, entra en esta vuelta, repito. Entra al final de la vuelta. Vamos a boxes. Montamos esos blandos a ver qué pasa. Pues vamos, a ver, paradita rápida, eso para empezar siempre viene bien. Y a partir de ahí, vamos a ver qué nos encontramos,
Vale, los condos, muy buena parada, sí señor. Gran Andichetto. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Detrás de Raikkonen. Bueno, podía ser peor. Esta estrategia es un sinsentido de Raikkonen, yo no entiendo. Neumático duro a cuento de qué, ¿eh? Vamos a bajarlo rápido. Detrás va a 7,2 segundos. Récord sector 1. Bueno, mira, si hacemos la vuelta rápida, un puntito más, ¿eh? Vuelta rápida, nos ha valido, sí. Sector 2 es una mierda, pero bueno, aún así. Me tendrán que explicar la estrategia de Raikkonen porque no la entiendo, ¿eh? No tengo ni idea de qué ha hecho el Andichetto con Raikkonen en neumático duro. Saliendo con el mismo neumático que yo, ¿eh? Que yo salí con el medio también. Vamos a por Leclerc. Delante está Gasly y un Ferrari, creo, un McLaren, no sé. Ahora mismo no puedes, Leclerc. Vale, a Gasly lo pillamos seguro, ¿eh? Y a Verstappen no sé. Ya estamos aquí. Verstappen neumático duro, Gasly neumático duro. Y delante no sé quién va, ¿eh? Pero hay alguien ahí también. Vale, vamos a usar DRS. Delante hay otro Alfa Tauri, que es Kvyat. Uf, esa blocada no... Vale, con calma. Vamos a intentar esperar a la recta de meta. Bueno, o a la segunda, porque aquí va a ser muy complicado. Parece horrible la decisión de poner duro, de verdad, es horrible. Bueno, ahí están. Verstappen, De Vries. Vale, bien. Oye, sexto está ahí, ¿eh? Lo que pasa es que ya después de Kvyat ya no hay opción a nada, pero bueno. Va a ser lo último que podamos adelantar, creo yo, porque Albon está a 11 segundos con neumático medio, o sea que... No me pongo inactivo en Instinct, mira lo que pasa. Siempre me pongo en modo invisible en Steam, pero se me ha olvidado hoy, fíjate. Porque ahora tengo que pausar la carrera para quitar las ventanitas estas, pero bueno. Pasamos aquí día, perfecto, y ya no hay nadie, ¿eh? Sexto, bueno, sexto está perfecto, de verdad. Quedan tres vueltas, o sea que está prácticamente acabado. Última vuelta del Gran Premio de Austria, arrancamos aquí. Y vamos a terminar, de verdad es un muy buen resultado, ¿eh? ¿Para dónde salíamos? Decimoquinto. Acabar aquí sextos. Es verdad que ha abandonado Hamilton. Y bueno, algún Racing Point también, creo. Checo Pérez creo que fue, ¿no? Solo queda una vuelta de combustible. Pero es un gran resultado y... La rabia es que podríamos haber sacado más, ¿no? Porque había potencial para hacer más hoy. Simplemente entrando en Q3, porque encima además, con la lluvia en quali, pues podíamos salir con neumático nuevo, aún pasando a Q3. Era una oportunidad perfecta para hacer un gran resultado. Y como digo, no está mal, un sexto está muy bien, pero claro. Si dices, bueno, saliendo decimoquinto, has conseguido acabar sexto, pues oye, saliendo a lo mejor el octavo o noveno,
pues a lo mejor quinto o cuarto podría haber sido, ¿no? E incluso el podio a lo mejor, no sé. Está llegando un poco muerto el blando al final, pero bueno, no lo he esperado. Terminamos la carrera. Oye, qué fuerte están los McLaren y Ricciardo, ¿eh? Lo de Ricciardo es impresionante también. Sexta posición, bueno, no está mal. Buena remontada también, ¿eh? Que hay que verlo. Piloto del día. Gana el Mercedes de... pues no sé cuál de los dos abandonó, sinceramente. Vamos a verlo. Hamilton, ha ganado Hamilton, el que abandonó fue Bottas. Bueno, pues sabiendo que el líder era Bottas en la anterior carrera, se siguen turnando estos dos. Lo que pasa que, bueno, se turnan pero van sacando puntos, ¿eh? Lo que pasa es que podrían estar sacando muchísimo más puntos de los que tienen. Pues claro, el líder era Bottas y abandona. En la anterior carrera el líder era Hamilton y quedó sexto. Es como, sí, se van dejando puntos por el camino, pero no es suficiente. Y más si en días como hoy, que teníamos que estar ahí arriba, pues no lo estamos, ¿no? Y bueno, al final gana. O sea que Ricciardo segundo y Carlos tercero. Esto se está repitiendo bastantes veces, ¿eh? En la última carrera en Canadá. Ahí está. Sí, la última fue igual, ¿eh? Fue Bottas en lugar de Hamilton, eso sí, Bottas, Ricciardo y Carlos también, ¿eh? Estos dos están muy, muy, pero que muy bien en ese momento de la temporada. Y por supuesto el coche acompaña. Está claro, el Renault y el McLaren van muy bien en este momento también. Y aquí está la clasificación final. Oye, pues 8 puntos más 1 de la vuelta rápida son 9. No está mal. Podría haber sido mejor, ya digo, pero bueno. Raikkonen. Al final no ha sido solo Kimi, ¿eh? Yo pensaba que era pifia del anticheto ponerle el duro a Kimi, pero podéis comprobar que muchísima gente ha ido al blando duro. Nosotros hemos ido a... es que realmente blando duro era... la estrategia normal sobre el papel. Nosotros hemos ido a hacer algo distinto y bueno, al final, oye, no nos ha salido mal, ¿eh? Hay que decir, hemos sufrido, es verdad, en esa parte final del Sting con el medio bastante, pero al final hay que decir que nos ha ido muy bien. Y de hecho, fijaos que los 5 primeros también han hecho eso, ¿eh? Blando medio. Así que bueno, parece que sí que era una buena estrategia. Probablemente nadie se esperaba esto, pero también tenemos en este vídeo el Gran Premio de Gran Bretaña. Y... va a ser un trozo muy corto porque el Gran Premio ha sido un auténtico desastre de Gran Premio. De verdad que tampoco me lo esperaba, era un circuito que me gusta bastante también, que se me suele dar bien también. Salió todo mal, ¿vale? Salió todo mal, una clasificación, pasó lo mismo que en Austria la clasificación, pero fue aún peor porque pasé a Q3 en seco, con muy buen ritmo y mucho mejor el ritmo que había en Gran Bretaña que en Austria, ¿eh? Yo venía con muchísimo optimismo. Y al final, ¿qué ocurre? Pues nada, que nos encontramos que en la Q3 de repente empieza a llover, se repite la jugada de Austria, claro, ahora tengo yo que hacer la vuelta en dos intentos a la primera y me vuelven a pillar a contrapié. Salgo décimo, que es lo que habéis visto aquí, y ¿qué pasó en esta carrera? Digo, bueno, no pasa nada, en carrera siempre iremos mejor, ¿no? Al igual que en Austria. Pero la realidad fue que quizá fue culpa mía, porque ya sabéis que siempre subo dificultad y en las carreras de seco me funciona, lo de subir dificultad en las carreras de seco, si no hago eso... voy mucho más rápido que ellos, lo cual no tiene sentido. Me funciona siempre. Incluso en Canadá también llovió y fuimos muy bien, ¿eh? A pesar también de subirle dificultad a tope. Pero aquí, ¿qué pasó? No lo sé. No soy capaz de decirlo. De hecho, os voy a dejar con un tramo el final del vídeo, que es cuando yo en o sea, ¿cómo decirlo? En vivo, ¿no? En caliente, hago un análisis cuando termino la carrera de lo que ha pasado y para que tengáis un poco la perspectiva, ¿no? De cómo fue vivirlo en directo. Pero básicamente, no sé. Era como que, ya me lo comentó un suscriptor en el vídeo de Canadá, que me dijo por comentarios, joder, es que la IA tiene una tracción en lluvia que flipa. Digo, sí, yo en Canadá no lo noté tanto, pero vamos, que sí que es una tradición, ¿no? Que la IA en lluvia suele ir bastante bien, suele traccionar muy bien. Y en este Gran Premio no sé qué pasó. No sé qué pasó, pero la IA en determinadas curvas me recortaba lo que no estaba escrito. Yo le metía a mejor medio segundo en dos sectores, pero en una curva me lo recortaba todo porque salía súper cerca. Cosas que no entiendo, ¿vale? Y después cuando se secó la pista, porque de repente paró de llover, y pasamos a neumáticos de seco, y con... no se terminó de secar 100% porque no había sol, estaba nublado, pero incluso con neumáticos de seco, que yo esperaba mejorar mucho el ritmo, incluso con esas condiciones, seguía patinando el coche muchísimo, la IA seguía traccionando genial. Llegó un momento en el que en la vuelta 18 creo que fue, estaba tan jodidamente aburrido y literalmente hacía muchísimo tiempo que yo no estaba tan desquiciado y tan aburrido jugando una carrera, porque al final esto lo hago para divertirme, y tanto que
dije, mira, paso de gastar componentes a lo tonto en estas vueltas que quedan, no voy a puntuar, ni de coña, ¿vale? Y digo, mira, es que ahora no lo estoy pasando bien, yo para esto me lo paso, o sea, juego esto para pasármelo bien, y no me lo estaba pasando bien en absoluto. De las carreras que más me he aburrido en mi vida jugando, ¿eh? Yo esto es una cosa que disfruto siempre muchísimo, y bueno, lo vais a ver ahora. Pero bueno, os dejo con ese tramo final para que lo escuchéis en vivo y os hagáis una idea. De verdad, yo hacía bastante tiempo que no me aburría tantísimo jugando a un juego de Fórmula 1, ¿eh? O sea, normalmente termino estas carreras y termino con emoción, con la sensación de haberme lo pasado muy bien, ¿no? Aunque sea una carrera aburrida para el espectador, pero que para mí haya sido intensa, me lo paso bien. Igualmente, aunque no haya mucho adelantamiento, tal. Que no, que me retiro, señores, que me dejéis ahí, que no voy a salir. Pero esto de hoy ha sido tremendamente aburrido, frustrante, desesperante. O sea, es que no había manera. Es que en cualquier condición, sobre todo la lluvia, ha sido descarado. Es que no te diviertes cuando el coche detrás, que en teoría es peor que el tuyo, quizás culpa mía por subir dificultad, que lo hago siempre, ¿eh? Que no parezca que lo he hecho solo hoy, lo de subir dificultad. No, esto lo hago siempre. Pero por alguna razón, hoy, no sé, por la lluvia, no sé si es por... incluso en seco, no sé si es que las condiciones eran diferentes al seco, porque yo todo el rato tenía la sensación de que iba sobre hielo. O sea, toda la sensación era que iba... todo el rato la sensación de que yo iba sobre hielo, de que yo no tenía... y que el de detrás siempre tenía más grip en la curva que fuera. Sinceramente, me estaba... vuelta 18 y es que me faltaban 8 para terminar. Pero es que no... es de estas veces que estás jugando algo y dices, oye, es que no puedo más, es que no tengo ganas de seguir, es que... seguro que en el equipo Mercedes lo van a celebrar. ¿Para qué voy a estar gastando componentes aquí para no hacer nada? Porque no iba a puntuar ni de coña. Y además de eso, además de que no iba a puntuar y de que los componentes iban a gastar, digo, mira, si es que además, si es que no me lo estoy pasando bien, si es que... para mí esas 8 vueltas eran como si fuera un suplicio, ¿eh?